Bienvenidos a una nueva edición de Libroteca. Hoy tenemos un programa imperdible. Entrevistamos a Leonardo Yola, un escritor distinto dentro del panorama literario actual, autor de novelas geniales como Kryptonita o Chamamé. También conocemos a un niño lector y, como siempre, las secciones Cine versus Literatura, Cómo trabaja y nuestro segmento dedicado a los booktubers. Pero antes vamos a espiar la biblioteca de un músico y compositor que fue baterista de Catupecu Machu y hoy es guitarrista y cantante de la banda Cuentos Borgianos. Con ustedes, Abril Sosa. Bueno, en realidad, en este momento que lo comencé ayer, estoy leyendo la última novela de Houellebecq, Sumisión. Hizo mucho ruido, viste que incluso tardó en llegar y tardó en traducirse también al español. Entonces le tenía muchas ganas. Él es un autor que me gusta mucho. ¿Arranca bien? ¿Todavía no la leí? Sí, la leí muy poquito y arranca excelente. Arranca excelente. Siempre tiene esta cosa. Yo creo que la palabra transgresora ya no existe en él, pero justo leí hace poco una entrevista en Le Recopiles que decía que un escritor, no importa si escribe bien o mal, lo importante es que esté ahí. Y me pasa eso con él, ¿viste? Vengo de leer una novela que abandoné de Philip Roth, que se llama Mi vida como hombre, y, ¿viste? No sentía empatía y además no había nada veraz. Era, ¿viste? Se me ponía a hablar de cuando de joven fue una cosa que, entonces, de repente, acá hay vida, ¿viste? Estás leyendo y pasan cosas y esas sí, novelas estos son que... son puñetazos en el medio sí, de la cara. Sí, todo el tiempo, eso me encanta. Así que la arranqué y, bueno, calculo que voy a terminarla pronto. ¿Cuando no te gusta un libro, lo abandonás con culpa? Lo abandono con muchísima culpa. Pero me fui sacando esos... por ejemplo, también tenía una cosa que era, tenía que leer las introducciones. ¿Viste? A veces hay... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Viste? Eso que escribió otro. Que escribió otro porque tenía ganas de escribir y poner 50 páginas antes de una gran obra y tenía esa obsesión de tener que leerlo. Ahora directamente los abandono y sobre todo es que una vez escuché una entrevista a Borges que decía, debo confesar que nunca terminé el Ulises de Joyce. Entonces, como yo tampoco nunca terminé el Ulises de Joyce porque me parece un bodrio o una cosa... inaccesible, digamos, o por lo menos de corrido, no sé. Es accesible con mucho intertexto. Hay que leer muchas otras cosas para terminar de entender ese libro. Entonces, cuando lo escuché a Borges, bueno, pude empezar a dejarme de libros de lado, ¿no? Que no me interesaban, que me aburrían, como este que te comento de Philip Roth. Tu banda se llama Cuentos Borgianos. Exacto. Está ahí la referencia literaria súper presente. ¿Recordás cuál fue el primer cuento de Borges que te impactó? No sé, cualquier cuento que no recuerdo ahora de ficciones, que es este libro que todavía lo conservo, que está completamente destruido. Este libro me lo regaló el papá de un amigo. Yo tenía 12 años, entonces me acuerdo que él tenía unas obras completas de Borges, no las que están ahora, sino unas muy viejas, y las tenía envueltas en papel de diario. ¿Viste esa gente que cuida de los libros así? Y me acuerdo que nos leía, y a mí, obviamente, y esto lo entendí con el tiempo, me llegaban los datos históricos, no los entendía, los datos filosóficos de la obra de Borges, pero me llegó algo, como descubrí que mi destino era el arte, que era la música, que era algo, o sea, como había algo que me interesaba todo eso. Así que Borges fue un poco como, por eso también el homenaje en la banda, e incluso un homenaje que fue aprobado por María Kodama años atrás. Nosotros teníamos un problema con la compañía y un abogadillo que estaba por ahí. Es difícil si no te aprueba María Kodama, yo creo que sí, porque además, cuando nosotros quisimos registrarlo, estaba registrado Borgianos con B corta incluso, ¿viste? Uh-huh. Cuentos Borgianos, todas las posibilidades, cuentos de Borges, etc. Y cuando la conocimos a María, le pregunté qué pensaría Borges de que una banda de rock lleve su nombre. Y bueno, que estaría encantado, etc. Así que fue como una aprobación, lo más cercano a la aprobación de Borges que pudimos tener. Otro que leí también es este de Depeche, que está en inglés. ¿Biografía de Depeche? Es una biografía de Depeche que está muy buena. No la leí entera, pero tiene cosas muy graciosas. Y me acuerdo de una historia que contó Martin Gore, que dice que no odia el fútbol, lo detesta, pero es un tipo tan tímido. Habla de su timidez, ¿no? Incluso durante muchos años fue a la cancha con el suegro porque es tan tímido que no se animaba a decirle que no le gustaba el fútbol. Esto hasta acá me enteré leyendo las intimidades. ¿Se lee en el mundo del rock o sos un bicho raro? Yo creo que se lee en un mundo del rock, en un mundo en particular. O sea, en verdad el rock argentino, el rock nacional,
históricamente viene de gente culta, curiosa y de poetas, ¿no? Yo siempre digo que un poco mi música está homenajeando a Miguel Abuelo, a Moura, a Cerati, a Spinetta y tipos que en realidad eran más poetas y más escritores que músicos en mi mirada. Pero conozco gente que en el ámbito de la música, no voy a dar nombres obviamente, queremos pero que nombres. Lo único que queremos son nombres. Que de repente no leen nada y escriben cosas súper interesantes, ¿no? O bien formadas. ¿Y te pasó de haber escuchado alguna entrevista o algo vinculado a la música de alguien que vos reconocieras dentro de tu campo que te hizo leer algún libro? Bueno, en verdad siempre presto atención a eso. Creo que le puede pasar a alguien que te está escuchando. Sí, ahora, sí, también, ¿no? Sí, obviamente. Bueno, de hecho, una vez me pasó que vino una chica pequeñita con su madre a que le firme un autógrafo en un libro de Borges. Y la madre decía, gracias porque le hiciste leer a Borges. Claro. Un libro, una novela por la cual descubrí a Murakami, que se llama Crónica de pájaro que da cuerda al mundo. Y es una novela muy larga, bueno, como muchas de las cosas que escribe Murakami. En momentos donde podíamos leer tantas páginas, mira, 700 páginas. Y esto fue una entrevista a Thom Björk, cantante de Radiohead, cuando sacaron en la época de High to the Thief. Y el tipo dijo que estaba alucinado con esta novela y que todas sus letras estaban un poco basadas e inspiradas en esta novela. Obviamente lo primero que quise fue ir a leerla porque soy muy, muy fanático. Y además me gusta el enganche que hacen ellos con la literatura porque hay gente que viene del mundo del arte, de la pintura, qué sé yo, pero no es una cosa pretenciosa. ¿Y encontraste las referencias? ¿Es reconocible si uno después ve...? No, no está, para nada. No, leyendo las letras, no. Pero bueno, fue una novela que me encantó. Después leí cosas de Murakami que se fueron decayendo, que no me gustaron tanto. Uh-huh. Hasta un libro que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Que está muy bueno, es un ensayo. Porque a mí me gusta mucho la literatura japonesa y Murakami de japonés tiene poco. pero esta novela me parece que es muy buena. ¿Qué otro autor japonés te gusta? Bueno, Akutagawa. Uh-huh. Sí, lo visualicé por acá. Bueno, tiene los relatos y sobre todo, Vida para un loco tiene esta carta final que se llama Carta a un viejo amigo, que es cuando antes de que él se suicide. Se llama Carta a un amigo y son las últimas palabras que él escribió antes de suicidarse. Y siempre, no hay vez que no lo lea que me emocione muchísimo. ¿Alguna rareza que hayas encontrado conservado por algún motivo? Bueno, hay un libro que en verdad yo no lo conocía, no sabía que conocía sobre el papá de Borges, sabía que tenía una gran biblioteca, que era un gran intelectual en su momento, sabía incluso que era vegetariano en una época donde era raro ser vegetariano, y entonces pasé por una tienda de I Not Dead, de marca ropa. Que no le veo la relación con la literatura, y estaba este libro puesto ahí, y yo digo, en primer lugar, veo a Borges y digo, el caudillo de Borges, o sea, nunca leí un cuento de Borges que se llama El caudillo, y además digo, qué brutos en poner Jorge G. Borges, no voy a creer. Bueno, entonces obviamente lo abro y descubro que era el papá de Borges, una novela que escribió, de la que Borges en un momento hace una mención, como que el padre la tenía oculta y no la quería editar y la editaron creo que después... Es póstuma. La realidad para mí fue descubrir cómo muchas cosas del estilo de Borges ya estaban en su padre. Como todas las semanas vamos a espiar desde adentro del estudio de un ilustrador. Hoy conocemos el lugar de trabajo de Isvan, que es un dibujante que nació en España pero vive desde muy chico en la Argentina y que es reconocido internacionalmente por sus ilustraciones de libros infantiles. Veamos cómo trabaja. Todos los chicos tienen la habilidad para hacer todo. Lo que pasa es que las instituciones, sea familia, escuela, sociedad misma, el país, la situación social, o sea, todo lo institucional hace que la persona evolucione hacia distintos lugares y vaya dejando de lado ciertas actividades y priorizando otras. Toda la gente, a cualquier edad, sí puede recuperar
aquello que dejó de hacer en algún momento. Todos podemos recuperar la capacidad de dibujar o recuperar la capacidad de hacer cualquier cosa que sea de índole creativo. Yo en mi infancia dibujé siempre y como en ningún momento nadie me dijo ¿por qué no te dedicas a otra cosa? Hacía y seguía haciendo. Mis amigos jugaban al fútbol, yo me quedaba al margen de la cancha dibujándolos. Entonces de repente el partido se detenía, venían a mirar cómo estaba el dibujo y después seguían jugando. Yo dibujo para comunicarme con quien me lea, yo necesito dibujar. Lo que el artista quiere incluso es que lo quieran. Creo que en el fondo todos queremos que nos quieran, entonces uno está haciendo algo para que alguien del otro lado lo descubre y lo aprecie. Y en el apreciar eso, que es algo que salió de la mano de uno, está el afecto. Mi espacio de trabajo es un espacio que está totalmente lleno de libros. Los libros cobran entidad propia y me ganan la partida y ocupan mucho más espacio que yo. Me gustan mucho los objetos, me gustan mucho los objetos antiguos, cosas que la vida va trayendo. Y después, por supuesto, el espacio de trabajo está mi tablero y mis papeles. La mayoría de mis libros están hechos con recorte de papel. Papeles, cartulinas profesionales, que recorto con tijera, pego con pegamento tanto líquido como sólido, y sobreelevo con cartoncitos en el medio. O sea, todo lo que ven en mis libros es una cartulina que proyecta sombra sobre otra cartulina porque abajo tiene un cartón un poquito más chico que la cartulina anterior que hace que produzca sombra. A veces el libro pide que uno trabaje con otros materiales. Esos materiales pueden ser tintas, pueden ser acuarelas, pueden ser, o sea, cualquier otro material. A mí me gusta mucho investigar el soporte. A veces el libro se transforma en un objeto, entonces eso me lleva a pensar qué ilustraciones hacer o qué texto escribirle. Y otras veces me interesa en qué registro me voy a comunicar. Como de alguna manera esto que a uno le gusta hacer también se sufre, llegar a esa instancia en que uno efectivamente ve lo logré, de que algo está logrado, es de una inmensa felicidad. A mí me gusta cuando vienen y me leyeron en el barrio. Que me lean en el barrio ha sido para mí un gran triunfo. Nuestra sección de Booktubers está dedicada a la literatura juvenil y a esos lectores fanáticos que en sus canales de YouTube recomiendan y comentan libros. La invitada de hoy es Mariana G., una chica que vive en Monterrey, México, y que tiene más de 60.000 seguidores. Mariana respondió una serie de preguntas que le mandamos y armó un video exclusivo para Libroteca. Lo vemos. Mariana González del canal Mariana G. El libro que nunca prestaría sería el de Jane Eyre porque es uno de mis clásicos favoritos y siempre lo estoy leyendo, entonces lo extrañaría mucho si lo prestara. El primer libro que despertó por mí la pasión de la lectura podría decirse que fue La princesa que creía en los cuentos de hadas. Es como que un libro de autoayuda. Cada palabra iba metiéndose dentro de mi cerebro y no sé, es un libro muy especial para mí. Un libro que sin duda me dan ganas de enamorarme. El primero es Un beso en París. El segundo es Lola y el chico de helado. Y el tercero es Felices por siempre jamás. Esos libros son románticos. O sea, pero no románticos de que dices, ¡ugh! Derraman miel. No, no, no. Hay romance, pero sin llegar a fastidiarte. Un libro que me den ganas de viajar es sin duda 5 semanas en globo de Julio Verne. Porque hace poco lo leí y fue como
¡Qué increíble! Me dan ganas de tener aventuras. Un libro para leer mientras viajo, sin duda, sería cualquiera de Rainbow Rowell. O sea, Fangirl o Eleanor and Park, son buenísimos. Me gusta leer más en papel, porque me gusta sentir las hojas, me gusta poder subrayar, escribir. La lectura va más allá de un pasatiempo, de enriquecer mi mente. Yo sé que han escuchado la frase de que leer te lleva a otros mundos. Es verdad, pero leer me hace sentir que no estoy sola. Soy booktuber porque desde siempre he tenido la necesidad de hablar con alguien sobre los libros que leo. Leonardo Yola es uno de los autores jóvenes con más lectores en Argentina y en el extranjero. Creció en el conurbano bonaerense, trabajó como bibliotecario y un día se dio cuenta de que escribir era lo que más quería en la vida. Su novela Chamamé ganó el premio Hammett al mejor policial y desde entonces sus libros fueron traducidos a muchísimos idiomas. Dice que escribe como se habla, con la voz de la calle. Con ustedes, Leonardo Yola. ¿Hiciste ser escritor? No lo pensás. La verdad que no lo iba pensando. Me sentía bien escribiendo. Y me daba cuenta que cada vez quería dedicarle más tiempo a la escritura. No robarle al ocio para poder escribir. Quería poder disponer de mi tiempo y en el momento que quisiera escribir, estar haciéndolo y no tener que levantarme más temprano o acostarme más tarde. No tener que mentir, total ya pasaron 10 años así que tengo impunidad, que estaba enfermo y quedarme en mi casa escribiendo. ¿De qué trabajabas? Era bibliotecario en un colegio y también era docente de computación. ¿Y recordás cuáles fueron los libros por los que empezaste a transitar esta cuestión de la literatura? Lo que me marcó fue la lectura de Crónicas Marcianas. ¿La de Bradbury? Sí. Siempre cuento la misma anécdota porque fue así, tal cual. Yo no teníamos esa posibilidad de libros en la casa de mis viejos y esas cosas, más que por ahí el esfuerzo que hacían ellos para comprar los textos escolares. Y el asunto en el 88, cuando estuvo la crisis energética y estaban los cortes programados de luz, eran de 8 horas y era un bajón no tener para ver la televisión ni para escuchar radio, que en ese momento estaba escuchando mucha música. Y yo siempre pensé que iba a ser el nuevo Claudio Paul Canigia, el nuevo Hijo del Viento, pero... ¿Eras buen delantero? No, rubio soy, pero no... No era bueno para jugar a la pelota. Y me vine a enterar ese verano, ese puto verano del 88, cuando los chicos me dejaron de lado para jugar a la pelota. Y era un bajón porque también esa era la forma que tenías de hacerte lindo con las pibas ahí, todas esas cosas. Y quedarte afuera de porrista era lo menos. Volví a casa y quería ver la tele. No había tele porque no había luz. ¿Y qué onda hacerse el lindo con Crónicas Marcianas? No garpa, claramente no garpa cuando sos adolescente. Y fue un mundo. La verdad que fue un mundo. Para cuando llegué a la tercera expedición ya había comprado todo ese código, me encantaba. Y bueno, ahí empezó también algo como un romance con la ciencia ficción, algo también que creo que considero que sigo conservando como lector, que tiene que ver con el fetichismo de las tapas. Un libro muchas veces me llama la atención por ese lado. La novela Chamamé ganó el premio Hammett, sí. Que es un premio súper prestigioso de novela negra. ¿Qué te cambió a partir de entonces? Fue una reafirmación de lo que venía pasando ese año, que fue increíble, el 2008. Toda la suerte que me fue esquiva en otros aspectos de la vida, la tuve. Entonces, uno lo que... Así como recibe, también sabe que tiene que devolver una moneda. Y me parece que siempre fue desde ahí en adelante el compromiso a todo aquel que está laburando, porque uno sabe que hay mucha gente que está escribiendo, decirle que tienen que apostar a concursos.
Muchos quieren a veces atajos. Eso, la verdad, no son escritores. El que quiere publicar de una y todas esas cosas, no. Me parece que es todo lo otro más paulatino. Pero a la vez, en serio, hay mucho colega que está laburando solo. Y hay mucha gente que engaña en esto. Entonces, decirle de corazón, fíjense qué concursos, que esos te van a dar una oportunidad. Ese me parece que es lo que me pasó con el Hamed. Un año y medio atrás yo realmente estaba muy en la mala. Y creo que de todas las novelas que yo escribí, y eso que uso mucha expresión coloquial, la que está más llena de jerga es chamamé. Traducirla al francés chamamé fue todo tremendo, un tema. Claro. 4 días explicándole al traductor, porque yo tenía una oración que me sentía muy orgulloso, que decía, la Diana de B, invasión extraterrestre, comiéndose hasta los ratones que ella me hacía. Y entonces explicarle al tipo... La expresión hacerse los ratones. Claro, todas esas cosas. Y el tipo dice, ¿y por qué a los argentinos le calientan los ratones? Yo digo, no sé si nos calientan los ratones a nosotros, pero era una expresión. ¿Trabajaste para encontrar esa voz o crees que esa voz te encontró a vos? No sé, yo a veces yo lo tomo como un piropo, que me dicen que yo escribo como hablo. Yo creo que le das voz en la literatura a un tipo de voz que en general no está en la literatura. No sé, mira. Es la voz de la calle, es la voz de los que en general no escriben. No sé, es loco eso. A mí me gusta cuando vienen y me leyeron en el barrio. Que me lean en el barrio ha sido para mí un gran triunfo. ¿Y te leen en el barrio? Sí, por Kryptonita, sí. Además que conocen muchas anécdotas que hay ahí. Y eso, entonces, está piola. La otra vez estábamos para un documental de La Matanza y estábamos filmando justo ahí en el barrio de mis viejos. Y se me apareció un nene con Kryptonita y me dijo que se lo dedicara a la mamá. Que me conocía. Y yo le digo, ¿cómo se llama tu mamá? Y me dice el nombre y todo, y dice, mi mamá de hecho dice que vos sos mi papá. Yo le digo, ¿cómo se llama tu mamá el apellido? Todo. Y le digo, hija de puta, en el 88 yo la perseguí un carnaval, ni un beso le saqué decir a tu vieja. Me dice, no, gato, te estaba descansando. Me dice, qué perseguido que sos. Todo. Me pareció divino, y que es, en eso también hay literatura. En esa picardía, en esas cosas que tienen los pibes, que lo teníamos nosotros, y todo ahí, esa rapidez me gusta a la hora de escribir y de evocar situaciones. Parece que el tema de escribir lo tenemos todos y en el momento en que empieza a aflorar se vuelve como una necesidad básica. En la segunda parte de nuestra charla con Leonardo Yola le preguntamos sobre el género policial, sobre el mundo de la delincuencia que retratan sus libros y sobre algo de lo que pocos escritores hablan, sus tatuajes. La Iseca fue uno de tus grandes maestros. ¿Qué aprendiste de él? Alberto fue mi maestro y si... a él no le molestara el término, yo diría que fue también como mi papá. Él es tan buen maestro que te muestra hasta lo que no tenés que hacer. Fue una persona extraordinaria en todo sentido, poniendo lo que era su saber y su experiencia de vida en esto todo el tiempo. Me pasó eso de decir, yo quiero este tipo de vida. ¿Vos ahora das talleres? Tengo un taller, pero no sé si llamarlo taller, porque yo creo que yo aporto desde el oficio. Uh-huh. O sea, yo laburo con gente que ya pasó por otros talleres, que vienen con alguna idea de un proyecto de largo aliento, de una novela, y que en ese proceso los puedo acompañar. Pero poder sacar... eso de cero no tengo esa capacidad.
¿sí? La de laburo. Parece que el tema de escribir lo tenemos todos y en el momento en que empieza a aflorar se vuelve como una necesidad básica. El asunto es cómo lo canalizás. Y bueno, esa energía, sobre todo del que está empezando, a mí no la puedo ahí acompañar. ¿No la puedes encauzar? No, para nada. Cuando terminas de escribir un libro, ¿quiénes son los primeros en leerlo? ¿O quién es el primero en leerlo? De chamamé en adelante, cualquier libro que escribí o incluso relatos, para mí siempre fue importante alguna parte probarlo en vivo. Yo tenía una línea que a mí me encantaba en Kryptonita, en el capítulo de El baile de El Pini cuando la va a encarar a la piba de ojos verdes, Stella Artois, que yo decía que la encaró decidido como talibán a las torres. Y me cagaba de risa cuando lo escribía yo de eso todo. Y me pasa que lo pruebo por primera vez el texto en el Jenny el Ateneo, donde estaba el cine, el Gran Splendid. Y venía todo clima de fiesta hasta que tiré esa línea, que es como que bajó, ¿viste? Yo digo, bueno, por ahí el tipo de público acá, todo. Después justo me toca leer El Morón, que era un bardo esa lectura de Morón, pero un clima lindo y la gente escuchando y cagándose de risa y más localista todavía por las referencias que había todo. Y cuando tiro de vuelta lo del talibán a las torres, de vuelta, baja las cosas, todo. Y yo digo, bueno, la tengo que sacar. Después digo, no la voy a sacar nada. Y cuando se la mando, mi mujer también me había dicho, no está buena esa línea. Y después cuando se la mando a la editora y en los informes de lectura me dice, che, es poco feliz lo del talibán a las torres. Entonces vos decís, ¿cuál es el asunto? ¿Vas a ser caprichoso o de verdad vas a evitar ese momento incómodo y que pueda seguir fluyendo la lectura? Tenés que podarlo, ni dudarlo, lo tenés que podar, porque es como que pifiar una nota, me parece, ahí. Hay algo que es muy recurrente en tu literatura, que son los universos de la delincuencia. ¿Qué te interesa de esos personajes? Porque aparece en Kryptonita, en Chamamé, ahora sí, sí, no, en todo, todo, en los 11 libros que tengo, está, lo admito. Porque desde la ficción me parece que pueden hacer algo que muchos también fantaseamos y que tiene que ver con cruzar límites. En general, tus delincuentes son bastante adorables. Uno genera una empatía muy inmediata con esa gente. Los tenés que querer hasta a los que les toca ser los villanos cuando los escribís. Porque estás conviviendo con ellos y tenés que tratar de entenderlos, el porqué. No es que estoy contando héroes y villanos. Estoy contando un segmento en la vida de esos personajes. Igual vos no vas a los detectives. No, igual me parece que es una tradición en nuestro policial y ni hablar después de lo que pasó con la dictadura. O sea, enseguida el tema de la policía siempre va a ser cómplice para ocultar. En la policía uno no va a encontrar ni justicia ni protección. ¿Cómo surgió Nafta Super, este protagonista de Kryptonita, que es una suerte de Superman del conurbano? Y en primera instancia, es un eso. Superman malo, igual. Ah, yo no lo veo tan malo a Nafta Super. Lo queremos, pero bueno, sí. es un delincuente, ¿no? Sí, qué sé yo, todos tenemos nuestros pecados. Fue ponerlo a lo que era la figura icónica de Superman. No como reverso, sino cómo sería acá. Y que lo quiera la gente, lo quiera el pueblo, jamás sería policía. También otra de las cosas en la que focalicé en las historias de Superman es la relación que él tenía tanto con su padre que no conoció, como su padre adoptivo y después con lo que sería su hijo. Que también era la relación que estaba teniendo yo con el mío. Y en algún punto, también lo dije alguna vez, Kryptonita es la forma que yo tengo de escribirle a mi nene para más adelante decirle, perdóname que no pude ser un padre tradicional. Perdóname que no pude quedarme ahí con tu mamá
que no pude estar todas las noches con vos. No, no, no pude. ¿Por qué te tatuaste chamamé? Tenés ese tatuajón gigante, sí, ¿no? Sí. En el pecho. Eso. Un muchacho que conocí, me tatuó primero el nombre de mi nene, después otras cosas que tengo tatuadas. Y un día que estábamos charlando y que me veía mal, yo le comenté que entre todas las cosas lo que más me estaba matando ahí, que no estaba pudiendo avanzar con una novela que estaba escribiendo. Y él medio que no me creía todavía que era escritor ahí. Y cuando le cuento que eso, me dice, ¿sabes qué podemos hacer? ¿Cómo se llama la novela? Chamamé, le digo. Te voy a pinchar chamamé bien grande en el pecho, porque vos alguna vez vas a volver a estar con otra mujer. Y vos pensás que va a ser un bajón cuando después del acto en cuestión ella te pregunte, ¿y por qué te tatuaste chamamé? Y vos le digas, por una novela que estaba escribiendo y jamás pude escribir. Para los que dicen que las nuevas generaciones cada vez leen menos, en esta sección comprobamos que los libros y los chicos se llevan de verdad muy bien. Nuestra invitada de hoy se llama Juana, tiene 10 años y miren todo lo que leyó. Libros. Sí. ¿Por cuál querés empezar a contarme? Por este. A ver. Indulto para los Dalton. Es un personaje que se llama Lucky Luke, que es un sheriff. ¿Y qué te gusta de esta historieta? Me gusta porque estos que son los Dalton los dejan salir de la cárcel por un tiempo y si hacen todo bien ahí, los dejan libres. Y la gente que les tenía miedo, cada vez que ellos entran en un negocio para comprar pan, se escucha, no lo muestran, pero se escucha que gritan, no, no, la caja no, señora, el pan. A ver, ¿qué novela trajiste? Traje esta, El nombre secreto. Nombre secreto, Laura No. Este libro son dos pueblos distintos, uno que está arriba de una montaña y otro que está abajo, que no se conocen. Y ella viene del pueblo que está abajo, pero la rescataron los papás, bueno, los padrastros, una vez la encontraron y se la llevaron para el pueblo de arriba. Y como era distinta a los demás no le tenían tanta confianza. Y un día le echaron la ciudadilla baja y llega a la ciudad de abajo y encuentra a todos los que vivían en la otra ciudad. ¿Y ella encuentra a la que era originalmente su familia en el otro lugar? No. Yo quería que lo encontrara. No lo encuentro. No. A ver, ¿qué más trajiste? Traje La rebelión de las palabras. De Andrea Ferrari. Son palabras que se escapan. Son distintos capítulos de distintas personas. Hay uno que no puede decir la O. Ajá. Entonces hace todos planes para decir palabras que no tengan O. ¿De qué otra manera se escapan las palabras? Hay una abuela que todo el tiempo hace que las S's se les multipliquen. Y dice, ¡feliz cumpleaños! Y uno más. Piñatas, me lo leían cuando yo era chiquitita. Fue uno de los primeros libros que tuve. Es sobre un nene que va a un cumpleaños y hay una piñata enorme en la que tienen que golpearle con palitos a la piñata para que se explote. Y cuando le vendan los ojos porque le toca a él, como de repente se sumerge en un sueño y se encuentra con todas las piñatas pinchadas, las ya usadas. ¿De todas las piñatas que se usaron en todos los cumpleaños del mundo, sí, de todos los niños del mundo? Sí, y eran todas piñatas. Y en un momento cuando él, la piñata que se había hecho amiga de él, le dice, ¿cómo era la piñata del cumpleaños? Y
Ángel dice que era grande y era amarilla, tenía nariz. Cada vez que va contando más cómo es la piñata, se vuelve la piñata. Y después, él ya como piñata, lo ve todo así como chiquitito. A ver, otra. Como piñata. Acá es cuando está en el cumpleaños. Ahí está la piñata. Y acá está él. Acá es la piñata que se le hace amigo. Es la ciudad de las piñatas rotas. Sí. Ya ves, acá él va contando cómo es. Y se va convirtiendo en la piñata. Wow. ¿Y cuántas veces leíste este libro? Este año lo leí 2 veces. Porque a veces, como la mayoría de los libros que hay en mi casa ya los leí, a veces busco a ver uno que no haya leído y aunque ya lo leí, este sigue siendo entretenido. ¿Qué tiene que tener un libro para que te decidas a leerlo? No sé. Acá no tengo, pero me gustan mucho los libros de terror. ¿Y qué te gusta de los libros de terror? Uno cuando lee libros de terror, en realidad no los lee para asustarse más, sino que uno cuando lo lee, para mí, que queda más tranquilo de que eso que a lo que le tiene miedo no existe, porque está en un libro. Llegamos al final del programa de hoy, pero no nos vamos sin el recomendado de la semana. Hoy les traje En el café de la juventud perdida, que es una novela de Patrick Modiano, el escritor francés que ganó en 2014 el Nobel de Literatura, que hay que decir que antes el premio no era muy conocido en la Argentina, pero ahora se puede conseguir toda su obra. Esta novela está ambientada en París en los años 60 y gira en torno a la figura de Lucky, una chica bastante enigmática, hija de una madre soltera que trabaja en el Moulin Rouge, que empieza a descubrir la ciudad en compañía de una joven prostituta bastante dada a los excesos. Lucky empieza a frecuentar el café al que hace referencia el título de la novela, que es un lugar en el que se reúnen artistas, escritores y músicos que se la pasan tomando y escuchando música mientras discuten de arte y de filosofía. Lo cierto es que esta chica en un momento desaparece primero de la vida de su amiga, después del café, después de la casa de su marido, porque en algún momento nos enteramos que se casó de improviso. Y para saber qué fue de ella hay que intentar armar un rompecabezas a partir de distintas versiones. La historia está contada en primera persona por diferentes personajes, entre ellos un amigo enamorado de Lucky, un detective privado y la propia Lucky. Y pasa lo mismo que pasa con las historias al interior de las familias. Nadie tiene la misma versión del mismo hecho y es tarea del lector completar la verdad de cada historia. Hace mucho que no leía una novela en la que París fuera tan protagonista, con tantos detalles de sus calles, de su gente, de sus cafés. Y aunque la nostalgia de esos años parecería ser en un primer momento el tema central de la historia, Modiano le da una vuelta de tuerca que termina volviéndola una novela de suspenso. Así que si querés viajar al París de los años 60 sin moverte de tu casa y de paso enterarte de qué hablan los franceses cuando dicen que algo es modianesco, acordate, se llama En el café de la juventud perdida de Patrick Modiano y la publicó Anagrama. Ahora sí, nos despedimos. Espero que hayan disfrutado del programa y nos vemos la semana que viene con más Libroteca acá en el canal de la ciudad. Hola, soy Eugenia Sicabo, conductora de Libroteca. Les agradezco a todos los seguidores de Twitter que después de cada programa siguen hablando de libros en las redes sociales. Y los invito a que si se perdieron algún programa o quieren volver a verlos, se suscriban al canal de YouTube del Canal de la Ciudad.